¿Cómo les va? Muy buenas noches. Bienvenidos a la pantalla de Telefe Rosario. Estamos así nomás, ¿eh? A dos pasos de cerrar este 2019. Y nos van a visitar periodistas que tienen larga experiencia en la calle, en los móviles. Un termómetro verdaderamente de la sociedad. El periodista que cubre los acontecimientos, hechos de inseguridad, la política, este ha sido un año electoral, las demandas insatisfechas. Y allí van al encuentro de la gente. ¿Qué nos deja? ¿Cuál es el balance de este 2019? En la voz de periodistas experimentados de diferentes medios de la ciudad. Es un programa muy interesante a modo de balance de este año en la óptica de ellos, los que están cubriendo las noticias. El informe, el arranque de Plan A y los invitados. La calle es el lugar donde nos encontramos todos. Es el lado visible de nuestra sociedad. Desde el norte de la ciudad, el centro, hasta los barrios más necesitados de la zona sur y oeste, la calle es un reflejo de una sociedad violenta. Las muertes y balaceras dan cuenta de eso, pero también los reclamos de justicia que suceden debido a la inseguridad y la impunidad. Los periodistas que se mueven en las calles dan cuenta de todo lo que pasa. Se exponen al peligro en cada cobertura policial. La droga, los soldaditos, los robos violentos, los vecinos aterrados que no se animan a denunciar por las amenazas. La realidad también incluye los accidentes de tránsito que se pueden evitar y las medidas de fuerza, cortes de calle y reclamos a los que ya nos acostumbramos. El país dio este 2019 un giro político notable. En Rosario, la provincia y la nación se esperan políticas distintas a los problemas que nos acucian, en todo nivel, especialmente el económico. ¿Cómo viven los periodistas este momento en que vivimos? ¿Qué sucesos los han conmovido? ¿Qué reclamos detectan de los vecinos en los barrios? Ahora, en Plan A, Crónicas de la Calle. Periodismo caliente. Que en muchas ocasiones se transforma en una actividad de riesgo, Gisela, ¿no? Enfrentar la gente, las broncas, las demandas. Sí, por supuesto que a la hora de construir una noticia, atrás de cada noticia siempre hay una historia, ¿no? Un año complicado desde muchos puntos de vista, sí. Y laburar y estar en la calle cubriendo noticias son los que están ahí, los que la viven en carne propia, como quien dice. Así es. Pablo Procopio, editor jefe de la sección Ciudad de la Capital. ¿Es realmente, ha sido un año muy complicado este 2019, el contacto en la calle con la gente? Sí, ya complicado desde el punto de vista económico, sin la más mínima duda. Claro. ¿Para qué vamos a estar relatando esto que todo el mundo sabe y se da cuenta cuando al supermercado, cuando sí. Tiene que pagar los servicios, etcétera? Y desde el punto de vista de la violencia en las calles, me parece que no ha habido modificaciones sustanciales. Sí estoy convencido de que el ministro Puyaro, en lo que respecta a la seguridad en la provincia de Santa Fe, ha podido lograr algunas cosas en beneficio de la gente. Pero sí. Son leves. Sí, mira, yo he repasado algunos números, por lo menos las estadísticas de 2018, que hablan de que respecto a los homicidios, Rosario sigue triplicando la media nacional. Escandaloso. Y seguramente cuando ya se haga el balance, este año que está terminando, notable, con Córdoba y con la misma ciudad capital de la provincia, claro. En Santa Fe. Bueno, acá hay algunos especialistas en materia policial que lo van a saber decir mejor que yo, pero sí, Rosario es una ciudad insegura porque además de los hechos sumamente violentos, me parece que sí. Una cuestión ligada al arrebato, al robo cotidiano que no se ha modificado. Cierro ya, si querés, pero veía días pasados sí. Lo que sucedía con dos mecheras en la vía pública, en la peatonal Córdoba, eso da la pauta de que esas cosas siguen estando, de que hay zonas liberadas y que son hechos que no han sido modificados. Toto Borderi, amplia experiencia en el móvil de Radio 2. ¿Qué es lo más difícil que te tocó cubrir en el año? Así que a flor de piel vos decís, wow, encontrarse con la gente y una situación muy complicada. Mucha balacera. Muchos muertos por disparos. Sí. Fiscales que te dicen, 10 de la mañana, vos estás en el móvil, 10 de la mañana, no, está el fiscal yendo a tal lugar, dice, porque hay un muerto. ¿Pero y qué pasó? No, hice una balacera. Hace dos o tres semanas atrás me tocó hacer doble turno, me tocó estar a la tarde. 1:30 de la tarde le pegaron 9 tiros a un joven que estaba con nuestro grupo en la puerta de la casa. Claro. 9 tiros de 9 milímetros, claro. Un arma de guerra, sí. 1:30 de la tarde. ¿La gente lo está naturalizando? ¿Ya cada vez impacta menos? Si vos lees las crónicas policiales, acá hay un especialista mucho más importante que yo en el tema, pero vos todos los días tenés
o un muerto, o una entradera, o básicamente esta cosa que pasa un auto, pasa una moto, disparan contra el frente de una casa, o pasó una moto y le disparó a una persona que estaba en la puerta, pam, pam, cuatro tiros. Claro. Porque la cuestión se dirime directamente a los balazos. Y esto está vinculado, hablando del especialista como es José Luis Juárez, periodista de, de Crónicas Policiales de Radio Mitre, esto se vincula directamente con el narcotráfico, con los ajustes de cuentas. ¿Esta es una derivación? ¿Estas balaceras que relata Toto? Esto es un combo, esto es un combo. Narcotráfico, ajustes de cuentas, problemas interpersonales. El común denominador acá, Gustavo, tiene que ver con las formas. La forma, una forma que se haya identificado Rosario que tiene que ver con las balaceras, con esto de querer apropiarse de la casa del otro para poner un búnker, del que debe droga para que la pague, toda la gama de este tipo de delitos en una sola función, que es la de matar, sacar, de eliminar de alguna forma. Entonces, como decía él, estamos naturalizando hechos violentos que son diarios, desde las muertes hasta lo más pequeño, que es los delitos callejeros. ¿Qué pasa cuando llegan los periodistas y se encuentra con la gente y estas situaciones? ¿Cómo lo viven ustedes? ¿Qué situaciones han vivido? ¿No? No debe ser fácil. Y a veces depende del barrio que vayas. Ajá. Hay barrios que los periodistas, si lo podemos esquivar, lo esquivamos. Sí. Pero si vos vas cuando ocurrió la muerte, cuando está el fiscal, cuando está la PDI trabajando, no vas a tener ningún problema. Ahora, si vos llegaste un poquitín después... Toto, vos estás diciendo que hay barrios que los propios periodistas por inseguridad evitan. Pero ¿sabés lo que pasa? Que si vos llegás... Es en parte reconocer que no hay seguridad tampoco para el mobilero, para el periodista a la hora de trabajar. A ver, si vos llegás y el hecho ocurrió hace mucho, una hora atrás, y la policía ya se fue, vos vas a encontrar dentro del barrio dos sectores bien marcados. Claro. Los que estaban a favor de la persona que falleció, o eran cómplices, o estaban en la misma banda, y los otros que odiaban a esa banda porque vendía droga en el barrio. Sí. Y vos no sabés. Depende con quién te cruces. No sabés con quién te cruzás. Y por ahí tú dices, porque ustedes, bla, 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 y te apedrean el auto, alguno que te quiere pegar. Nunca falta esto. Esto era inimaginable 10, 15 años atrás. Estas situaciones. Te rompen la cámara, preguntá a los camarógrafos. Mirá, yo estaba repasando un hecho personal. A ver. A veces uno repasa su propia vida y es impresionante cómo las situaciones de extrema violencia atraviesan la vida nuestra. Particular, más allá de los hechos que uno tenía que cubrir. Pero yo hace 7 años estaba a cargo de uno de los móviles de Radio 2. Claro. Y era un 20 de diciembre, así que se están cumpliendo ahora estos 7 años. Sí, sí. Yo iba hacia la cobertura de un piquete producto de, si mal no recuerdo, del enojo de la gente porque había habido inundaciones por una fuerte tormenta en Avenida Presidente Perón, muy cerca de Canal 3. Sí. Sí. Y Avenida Provincias Unidas, y cuando yo frené el móvil, la camioneta que conducía en ese momento, dispararon en ese piquete y el disparo terminó en el parabrisas del auto que yo estaba manejando y exactamente delante del volante que yo tenía a cargo. ¿Cómo te impactó con lo eso, cual, Pablo? ¿Qué pasó? Pude haber muerto o pude haber resultado herido. Eso fue noticia en ese momento. Sí, sí, claro. Pero muy importante. Y esto te estoy diciendo que ocurrió hace 7 años. ¿Por qué? Porque también la violencia está ligada a las reacciones personales de una sociedad en la que la falta de solidaridad y la falta del respeto por el otro es notable y cotidiana. En ese momento, una persona que evidentemente quería pasar por ese piquete, es decir, la interrupción del tránsito... Era infranqueable y esta persona se abrió paso a los disparos. Ese disparo terminó contra un periodista casi, por lo menos contra el móvil de un periodista que iba a cubrir esa situación. Que me la encontré, te digo, no, yo era el único, era muy temprano en la mañana, no había nadie, porque era mi paso obligado a la salida del canal hacia ir al centro. Esta semana hubo una manifestación en la puerta del instituto donde se trabaja con chicos con polio, porque hay un problema ahí con dos trabajadores que han sido despedidos. Bueno, y había una suerte de manifestación de los padres con sus hijos con polio, apoyando la recuperación de estos trabajadores. Y había un corte de calle que eran de 3 terapistas ocupacionales, 3 mujeres. Bajó un señor de un auto y le quería pegar a las 3 mujeres. Claro. Porque no la dejaban pasar. Sí, sí, sí. Este demuestra el Estado... Te hablo de padres con chicos en silla de rueda, que hay, ¿no? Con polio. Sí.
Okay. Carla Parodi, productora hoy en 5RTV y amplia experiencia también en el campo. La semana pasada estuvo el corte de luz tras el temporal. Sí. Y los vecinos de Ayacucho al 6100 se manifestaron y estuvieron con un piquete durante 48 horas porque estaban pidiendo que les devolvieran el servicio eléctrico, que alguien les respondiera. 48 horas de piquete y pasó lo mismo. Un señor se bajó del auto, enojado porque no lo dejaban pasar, quería ir desde Rosario para Villa Gobernador Gálvez y no dejaban pasar y se bajó, fue al auto, agarró un cuchillo como si fuese de esos que usan los hombres para el asado. Sí. Bueno, bajó, agarró el cuchillo y se lo clavó a una chica. Claro. Y la piba, una piba de 20 y pico de años, madre, de ahí vecina, un piquete pacífico aparte, digo. Lo que delatan estos hechos, ausencia de autoridades. Bueno, sin ir más lejos. Había, en ese momento, pero no intervienen. Había, en ese momento, después de casi un día entero que no había habido presencia policial, estaba la policía. Lo pudieron detener a la persona, se lo llevaron, pero digo, no había un control, no hubo control de tránsito en ese momento, no había, digamos, nadie que estuviese ahí con los vecinos y las vecinas del lugar para poder brindarle un poco de seguridad. Todo se dirime de forma violenta. Claro, exacto. Bueno, sin ir más lejos, está el caso que pasó estos días de la persona que esperando el colectivero llegó retrasado y cagó a trompadas, literal, golpeándolo a un trabajador de servicio público porque llegó tarde. Sí, digo, el grado de violencia es ese. José Luis. Mira, yo te voy a contar una realidad que ocurre hoy que tiene que ver con las intervenciones policiales. Un 99% de los casos en que la policía interviene, sea por allanamientos, por persecución de detenidos, por arrestos o lo que sea, son con resistencia. ¿Qué significa esto? Es decir, aparte de agarrar a los autores de determinado delito y demás, se detiene a las personas que intentan evitar el arresto. Madre, padre, hijo, vecino, lo que sea. Siempre los arrestos son multiplicados. Es decir, detener a los autores y retener a las otras personas por evitar el arresto. Esto significa una resistencia. Trasladado al trabajo periodístico es lo mismo. Sí. Es decir, el delincuente ve al policía y al periodista en el mismo nivel. Sí, sí, sí. En el mismo nivel. Por eso pasa lo que está pasando actualmente. Como dice Toto, cuando te encontrás con esta gente violenta, es probable que la pases mal. Sí, sí. Como aparte, por otra ¿no? cosa enemigo. Que tiene que ver con el escrache. ¿Qué es el escrache? Es decir, van los cronistas con las cámaras, entonces enfocan las caras, los domicilios y demás, tratan de evitar eso, porque muchas veces en las causas judiciales se utilizan los micros de los periodistas para, obviamente, reflejar algún tipo de situación o alguna cara o identificar a alguna persona. Entonces, eso es lo que trata de evitar el delincuente muchas veces. Bueno, Florencia O'Keefe, esto es candente, la violencia en las calles, la inseguridad. Florencia, bueno, tu especialidad, la ciencia, la salud, un año desde el punto de vista personal muy bueno, ha sido distinguida por el Consejo. Pero, ¿cómo ves esto en comparación con los trabajos que realizás aportando la ciencia y la salud y la huella que deja en vos, ¿no? En realidad, lo que planteaban los compañeros tiene un correlato directo a lo que se está viendo en el ámbito de la salud. Este es un año en el que, como nunca, los trabajadores de la salud, los médicos, los enfermeros, quienes están en los dispensarios, quienes están en los centros de salud, han tenido que atender cuestiones que van mucho más allá de la dolencia física, de la hipertensión, de las enfermedades prevalentes. Están teniendo que dar respuesta justamente a toda esta destrucción en el seno familiar, a personas que obviamente han perdido su trabajo, a toda esa destrucción que ellos manifestaban y que se ve desde el punto de vista de la violencia, en realidad está pasando dentro de cada familia. Sí. Y esas son las familias que se van a atender al hospital, al centro de salud. Entonces quiero destacar sobre todo el trabajo enorme que están haciendo en esos espacios justamente para poder dar respuestas en cuestiones que no tienen que ver estrictamente con la salud como la tenemos concebida habitualmente, ¿no? La actividad muy estresante, se transforma en recibir familiares, por ejemplo, de un herido y exigir que lo curen, que le salven la vida. Esto está pasando en Rosario desde hace tiempo. Pero voy más allá incluso en cuanto a que ha aumentado un montón el consumo de drogas, los consumos problemáticos, la violencia intrafamiliar. La situación de las infancias en Rosario es muy delicada, es muy vulnerable y es todo lo que está detrás de todos estos casos que son noticias y que ellos están relatando. Acá hay familias, personas que están sufriendo muchísimo y hay que darles contención de alguna manera. En gran medida se está pudiendo lograr, pero no podemos dejar de prestar atención a esto. Sin duda. Gustavo, creo no equivocarme,
si te digo que el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez hoy, en cuanto a estas situaciones de resolución inmediata, ¿no? La emergencia, sí. La urgencia, atiende más personas que vienen o que llegan allí producto de balaceras, problemas interpersonales, acuchillados, etcétera, que accidentes de tránsito, por claro, ejemplo. Claro, claro. Fabián Escabuso, sí. O sea que hoy el periodismo tiene un rol... Sí, y un rol difícil de llevar adelante. O sea, el periodismo trata de acercarse a la gente. Y hay un fenómeno ahora de que la gente tiene miedo de denunciar. O sea, el miedo se apodera del vecino que ve que enfrente de la casa venden droga o que las mismas sucesos de balacera, los periodistas se encuentran con que nadie quiere hablar. Claro. Lo hace ver a Toto. Ellos van a seguir viviendo en ese lugar cuando sí, sí. La policía se vaya y capaz que no vuelva más. Y la gente no tiene forma de estar acompañada en sus denuncias. Entonces nadie denuncia. Claro. Y me imagino que en el ámbito de la justicia debe ser muy complicado investigar estos sucesos si las denuncias no están las denuncias de los vecinos. Cada tanto aparece alguno que señala, que dice, que grita. Después uno no sabe la suerte que tuvo esa persona. Sí. Pero los barrios están llenos de gente con miedo. Claro. Igual hay una sensación, no hay sociedad posible si no hay premio y castigo. Uh-huh. Yo, por lo menos es lo que yo creo. Y la sensación de que no hay castigo está absolutamente metida en el hueso, en los huesos de todo. De que no hay castigo. Los damnificados, por decirlo. De que no hay castigo. Víctima. De que la persona que la policía se llevó hoy, que sabe que vende droga en el barrio, sí. Que le robó a tal, que hizo 10 delitos en el mismo lugar, se lo lleva a la policía. Y vos ves que a las 48 horas, como máximo, a veces antes, está el hombre en el mismo lugar de donde se lo llevaron. Claro. Entonces, como no hay premio y castigo, ¿vos qué haces como sociedad? Tenés dos opciones, o tomás la justicia por mano propia, o te escondés. ¿Y vos cómo ves ese tema, Loli? No, que también tuviste que cubrir todos estos hechos, ¿no? Sí, sí, ahora no lo estoy haciendo, pero me ha tocado en algunos años. Yo los escuchaba y pensaba cómo está ligado con la profesión del periodista el tema de la vocación, ¿no? Porque exponerse todos los días en la calle con situaciones de vulnerabilidad y tan dramáticas, tenés que tener... ¿Para vos fue difícil de manejar eso, Luli? ¿Te encontraste en situaciones en las que se ponía a prueba algo más que ejercer el rol de periodista? Sí, a lo mejor nos tocaba ir a barrios muy humildes y donde había un índice de criminalidad muy grande, claro. Y te preguntás dos veces, sí. Voy sola con el camarógrafo y te preguntás dos veces, ¿qué me puede pasar? Porque a veces te bajás y te miran mal, a veces ya los tienen con medio amenazados a los canales, saben que no les gusta que vos estés ahí, sí. Y bueno, sí, no es lo mismo hace 10 años que ahora. Y esto también habla de un avance y de una presencia mucho mayor de mujeres periodistas, como en los medios y en lugares dirigenciales, pero que también están en el encuentro de algo tan complicado como es la calle, ¿no, Carla Florencia? Sí, totalmente. Sí, mujeres periodistas que, por supuesto, desde hace muchísimos años estamos en los distintos espacios, sí. Y a la par de los compañeros cubriendo un montón de situaciones, pero que seguimos sin tener lugares, si se quiere, de mando o jefaturas y demás en los medios de comunicación. ¿Percibís eso, Florencia? Ya que nos metemos en este tema, me parece que está bueno mencionarlo. Más allá de ser una percepción, es un hecho concreto. Hablábamos con Carla que, por ejemplo, en los medios gráficos... Ahora el Ciudadano tiene a Silvina Tamaus como jefa de redacción. Después de muchos años. Después de muchos años y una vez que se convirtió en cooperativa también. Claro. El diario La Capital, discúlpame, donde trabajo, no tiene mujeres jefas, por ejemplo. Bien. Sí. Hay un dato que hace... de género. Acá hay variedad, sí. Te doy un dato que hacemos los mobileros. Todos tenemos los teléfonos de todos y todos nos conocemos, obviamente, de todos los medios. Entonces, si hay una balacera, si hay un hecho que es caliente, che, ¿vos vas a ir? Claro. ¿Quién va? Claro, entonces, ¿cuál es la idea? Y vayamos varios. Claro. Sí, bueno, más allá de hombres y mujeres, varios, ¿sí? Me parece que lo que está muy bueno destacar también es la camaradería y el trabajo de los periodistas rosarinos, tanto de los medios gráficos como de las radios. Los distintos medios tienen un equipo de gente muy solidaria, muy en contacto de manera permanente. Esto no sucede esto en todas para las gente ciudades. Que debe tal vez ser una novedad. Trabajar con miedo, porque lo que vos estás describiendo es el temor
de ir a una noticia, a cubrir una noticia caliente en las zonas alejadas del centro. Yo también me quedé pasa un segundo plano esta búsqueda de la primicia. Me quedé pensando en el rol que cumplen los medios y los periodistas a la inversa para un montón de otros vecinos, que son los que los llaman, que ya deben tener un vínculo, jubilados, cortes de luz. Digo, también hay todo un servicio para un montón de vecinos y un montón de barrios. Esto lo vamos a tratar luego. Necesitan y llaman a los medios porque el medio es donde se difunde todo. Toma estado público y recién ahí llega la respuesta. Es la voz de los que no tienen voz. Sigue teniendo ese rol principal, el periodismo. No creen en la justicia, en los poderes del Estado. El periodismo ocupa ese lugar. Es otro tema que vamos a analizar con los invitados. Ahora nos tenemos que ir a una pausa. Muy interesante este debate, también un balance del año que va finalizando en la visión de aquellos que cubren la noticia. Ahora, el mensaje es de URG Urgencias, porque tu vida los moviliza. Sí, a todo el equipo médico de URG Urgencias, que te brinda el profesionalismo basado en la tecnología que le permite llegar más rápido, mejorando la calidad de tu atención. URG Urgencias, además, es una empresa OSDE. Pausa y regresamos. Cobertura de las noticias, la calle, los temas más candentes, las situaciones de riesgo que viven los periodistas, el balance del año, también lo bueno, aquello que marcan huella, que los marcan emocionalmente, los temas que tienen que cubrir, las situaciones, las historias de vida, de esto estamos hablando. Pero ahora te recomiendo que ingreses a la página que te permite tener toda la tienda de Sport 78, Dionisios, Blast, a tu merced, con un clic de distancia, la primera tienda online. Ingresá www.digitalsport.com.ar y allí vas a tener todo, ropa deportiva, calzados, las camisetas de tu equipo favorito, pero permanentemente hay promociones y además novedades. digitalsport.com.ar. Recién planteaba Gisela que también el periodista se transforma en la voz de aquellos que no tienen llegada de otra forma a hacer conocer sus inquietudes. Sí, por supuesto, tanto los mobileros, en radio, en televisión, es el reclamo del vecino, más que llamar a la policía, o en algunos casos el llamado es al medio. Estoy 48 horas sin luz, se rompió el caño, necesitamos esto, pedimos seguridad, reclamos de jubilados. ¿Por qué? Intentando poner en la voz del periodismo, marcar una agenda pública y que el Estado escuche muchas veces. ¿Lo perciben así? Incluso tal vez de las redes sociales también. Sí. Claro. Porque eso, el llamado personal telefónico quizás ha sido reemplazado por eso. Bueno, eso es todo. Porque te arroban en la tele, se resuelve el problema. Los medios paralelamente nos arroban. Sí. Los medios tienen WhatsApp todos. Y es un constante recibir mensajes. En general, por ahí empecé a recibir de un lugar y empiezan a replicarse otros vecinos que llaman y llaman y te dejan fotos si es que hay alguna situación. A veces, por las horas, es imposible ir a cubrirlo. Claro. O sea, llaman a la noche y estás esperando que la justicia o la policía estén en el lugar para poder ir con la cámara. Ahora, ¿y los lugares siempre son los mismos en los que se delinquen o hay zonas de la ciudad que antes no pasaba y ahora se están volviendo vulnerables? Se ha generalizado. Antes había zonas muy determinadas, Tablada, Chesortu. Decíamos, este barrio no vamos. Hoy por hoy no hay un barrio en Rosario que no tenga problemas de inseguridad y que los vecinos salgan a reclamar. No hay uno solo, no conozco uno. Ni siquiera el centro. Bueno, el centro hoy. Y las cámaras de seguridad tampoco bastan ahora. Vos pones una cámara de seguridad en el edificio y se... La cámara sirve para que vos sepas lo que pasó. Pero bueno, ¿vos no decís que no sirve como un límite para el que va a robar? No, porque no importa, no importa. Te bajás un poco más la gorrita y la cámara pasó de largo. De forma diurna la cámara quizás no sirva, pero nocturna por ahí aporta quizás seguimientos que evitan robos. En el caso del turista inglés, fueron encontrados gracias a la sucesión de cámaras en donde pudieron ver ese automóvil donde se dirigían. ¿Florencia? En relación
a la salud, también los periodistas son reclamados o demandados para exhibir aquellas situaciones y aquellos problemas que el Estado no puede resolver. Sí. Eso se notó muchísimo este año. Y en este caso en particular, me parece que la exposición pública todavía da resultado. Hay mucha gente que ha tenido un derrotero tremendo en la justicia, personas con discapacidad que no les han dado medicamentos o terapias que deberían, y que una vez que van a los medios, una vez que hace público, la solución aparece. Claro, y esa es el es la marca registrada de los medios. Hasta ¿no? los funcionarios. ¿Eh? Hasta ¿también? Los funcionarios. Sí. Te llama el secretario de Salud. La verdad sí, que sí. Todas las vacunas que me tenían que mandar de Nación no me las mandaron. Sí, sí. Totalmente. Vos vas, le haces la nota al funcionario. Sí. Sí, sí, la verdad que yo secretario de Salud, digo, no me mandaron las vacunas, bla, bla, bla. A las 24 horas llama el de Nación y dice, che, te estoy mandando las vacunas. Claro. Es decir que eco del periodismo y de la nota. Reemplaza el expediente, el escrito, el texto. Lo hace más veloz. La cuestión y formal. Y también los casos de acoso sexual o violencia sexual en donde han... Hemos tenido nosotros género, casos de mujeres que salen a denunciar sabiendo que de esa manera también se protegen. Bueno, ¿cómo? También gracias a la mediatización de todo lo que tiene que ver con las cuestiones de géneros, ni una menos, y bueno, todo lo que vino de ahí en más, siguiendo, tiene que ver con el trabajo periodístico, ¿no? Es que fue los un año, estamos relatando así lo que sucede con periodistas en la calle, en la cobertura de los temas, la importancia que le da un medio, la repercusión que tiene, la caja de resonancias. También fue un año electoral. ¿Te acordás de la primera reunión de gabinete que hizo el intendente? ¿Dónde la hizo? Allá en Zona Sur. Escuela Kennedy. Gandelli Gutiérrez. Sí. ¿Sabés por qué la hizo ahí? Porque fue una de las esquinas y las escuelas con más balaceras en los últimos 4 años. Tremendo en materia de inseguridad. Bueno, ¿por qué? A ver, vos hablabas con las maestras y las maestras te decían, yo segura, las de los grados altos te dicen que tenían por ahí uno o dos soldaditos que venden droga, que estaban estudiando en la escuela. Alumnos. Uh-huh. Y la maestra te decía cuál era la interna entre la cantidad de búnker que había de venta de droga en el barrio. Claro. La maestra no es de la KGB. Claro. No. Bueno, y sin embargo, el fiscal federal. El búnker estaba enfrente. Claro, el juez federal no sabe nada. Bueno, hubo hace ¿de unos qué años, trabaja el juez ustedes federal? Lo deben recordar, hubo una balacera de 3 o 4 personas, están las más, ¿se acuerdan? Yo te ¿cuánto digo, hace que fue? Hace 2 años, que fue frente yo, a la escuela. En la escalera 2, claro. Los cuerpos literalmente quedaron tirados en los pasillos del FONAVI. Esto es móvil del año 92. Nunca le hice una nota a un juez federal. Jamás. Sí. Y nunca lo vi en un operativo. Ni en la policía jamás. Federal. Bueno, como verán, el tema inseguridad es lo que llama más la atención y lo que más tiempo lleva a cubrir también a los periodistas y este análisis. Ahora también es el año de la grieta. ¿Cómo lo viven en la calle? Año de elecciones, kirchnerismo, macrismo, mucha enfrentación, confrontación. Se palpa en la calle, en la gente común, no en los políticos y los periodistas. Las elecciones sirvieron para descomprimir el problema social grave que tiene el país. Sí. Nosotros tenemos todos los elementos para que pase lo que pasó en Chile, lo que pasó en Colombia, bueno, todo eso nos sobran los elementos. Claro. Tenemos 40% de pobreza. Pero las elecciones sirvieron para descomprimir el mal humor social y poner una cuota de esperanza en lo que va a venir. Claro. Por eso cuando Grabois le dice a Fernández, ojo que tenés la mecha corta, es que los 100 días de miel que tiene todo gobierno que arranca, no sé si los va a tener Alberto. Sí. Porque la carga que hay de bronca detrás es muy grande. Bien. Y a nivel periodistas, la grieta, porque si vemos redes sociales, ha habido una confrontación mayúscula. ¿Cómo lo viven ustedes? Me parece que se evidencia más en Capital Federal, suele pasar más. Estamos potenciados que aquí. Sí, quizás sí, pero de todas maneras también existe acá en Rosario la grieta de los periodistas. O me da la sensación de que yo no lo comparto, la verdad, es porque estoy convencido que el periodismo... Y tomar partido por uno u otro bando. Es difícil después trabajar de manera independiente. Claro. Si vos te exhibís tanto, te mostrás tan a favor de determinado pensamiento, ideología, pero hay muchísimos periodistas que cada vez con más asiduidad manifiestan su pensamiento político. ¿Cómo lo ves, Fabián? Sí. Hay como, no sé si una grieta entre los periodistas. Siempre hubo periodistas que pensaron de una manera y acompañaron unos procesos y otros que acompañaron otros. Y eso se refleja principalmente en las redes, porque los medios de comunicación en ese sentido son más heterogéneos, son más, digamos, neutrales a veces, pero lo intentan ser. Cuando opinamos desde las redes, ahí sí, manifestamos un poco más una inclinación hacia una cosa o hacia la otra. Lo bueno está en que si nos van a leer las personas, a los periodistas en los medios,
nosotros también estemos brindando información y no contribuir a echar leña contribuir al fuego, a que la gente piense, y reflexione, hablar. Y no contribuir a la sí. chicana sí. O al fake news, que también es muy habitual que la gente retuitee. A veces uno contribuye y poder ayudar a la gente a sí. pensar. Sí. Pero a veces sí. sin chicana hay muchos que también contribuyen, porque si vos tenés un poder, un lugar de poder o de toma de decisiones en un medio de comunicación y publicás solo lo que te conviene. En definitiva, también estás contribuyendo a eso. Claro. Básicamente, o lo respeto, que te gusta, ¿no? Transmitirlo con respeto, el pensamiento de cada uno, la ideología, la posición, no tiene nada de malo, creo, más allá de que uno ejerce una profesión como periodista, pero si se lo puede transmitir de una forma respetuosa, puede llegar a sumar, puede ser interesante. Mirá, te voy a decir algo. A veces este tipo de cosas pasan también en el ámbito de los temas policiales y de seguridad. Si vos tenés un pensamiento demasiado garantista o ligado al que comete el delito, es una persona excluida de la sociedad, un pobrecito, sí, y siempre ves ese lado de la noticia, cuando esa persona vulneró derechos de otro, agravó una situación familiar, destruyó una familia, mató, robó, violó, etcétera, y después le buscás el costado social y la nota que hiciste, quizás sí. contando el hecho como eje, pero después vas hacia la situación de vulnerabilidad que vive y solamente describís eso todo el tiempo, bueno, también estás haciendo política. ¿Qué pensás, José Luis, de eso? Yo tengo una situación muy especial porque yo hago solamente policiales. Yo no soy periodista, soy un cronista y muchas veces reconozco que me traiciona mi pasado policial, en el sentido que yo tengo una postura ante la delincuencia, ante el delito, ante lo que decía Pablo, familias destruidas por la muerte, por quedar de alguna forma cortadas. Entonces, yo por ahí tengo una posición muy, muy rígida. Yo siempre dije, y lo digo y lo repito a todo lugar donde me invitan, en la calle hay una guerra entre el policía y el delincuente. No existe otra cosa. El policía quiere al delincuente detenido y el delincuente quiere [S2] Sí. [S1] Al policía muerto. Entonces, yo por ahí reconozco que cuando me expreso en redes sociales o cuando tengo algún tipo de comentario sobre uno u otro hecho, por ahí pongo mi posición ante la delincuencia, que obviamente es netamente basada en lo que yo fui, que fui un policía operativo, fui un alto jefe policial. Y bueno, cuando ve José Luis que altos jefes policiales brindaron cobertura, involucrados con el delito, que han quedado casos tan expuestos. Esto es sencillo. ¿Qué reacción tenés? Gustavo, la reacción obviamente la que piensa cualquier ciudadano. Esto es sencillo. Te pones el azul, trabajás de azul. Si no, tenés que ir a la vereda enfrente. Mm. Entonces, me parece bárbaro que salgan a la luz todos estos casos de corrupción, que la justicia actúe, que condene, y que haga todo lo que tenga que hacer. Y por supuesto, primero, que lo saquen de la fuerza. Estamos comentando con periodistas este año en temas trascendentes, los que va dejando este balance. Y el tema femicidios, abusos sexuales, las marchas de Ni Una Menos. ¿Cómo está parado Rosario frente a este tema en la óptica de los periodistas y las denuncias que se realizan? ¿Cómo está Rosario comparado con el resto? ¿Cómo lo ven? ¿Carla? Sí, creo que Rosario ha tomado, digamos, una marcada posición frente a la cuestión de género, por lo menos desde lo que se marcó en 2015 con Ni Una Menos. Sí. Y ha salido a la calle no solo las organizaciones sociales o las organizaciones de mujeres, el colectivo de mujeres, sino que en realidad hoy cuando, digamos, se cubren las marchas o participás de esas marchas por la mujer, por la no violencia o por el Ni Una Menos, inclusive, digamos, ves mucha gente. Coinciden en que la ciudad brindó herramientas en forma hasta anticipada al resto del país para denunciar. ¿Creen que aquí en Rosario hubo un sistema que se aceitó más rápido que en otros lugares? Cambió tribunales, absolutamente. Me parece que sí, ¿no? La posición que había antes en tribunales frente a los hechos de femicidio, no, pero era, si haces historia, yo hoy, en mi caso, está bien, mi opinión vos decís, es que falta perspectiva falta de género, sí, muchísimo. Sí, falta un montón, falta un montón, guión, nadie lo discute. Pero, pero antes ni se discutía en tribunales. Sí, eso es cierto. Ni se discutía, hoy tenés fallos que son, te diría casi hasta ejemplares. Claro. Pero falta. Sí. Florencia, ¿cómo ves el impacto en las mujeres que sufren esto, que han sufrido hechos de violencia? No hablemos de muerte, pero sí de hechos desgarradores como ataques, como golpes,
el impacto que han tenido en su salud, ¿no? Bueno, los creo que la contención por parte del Estado sigue teniendo falencias. La educación en ese sentido ha mejorado mucho, me refiero en cuanto a educación sobre nuestros propios derechos, ¿no? Los de las mujeres, pero todavía existe mucho temor, seguimos conviviendo en una sociedad totalmente patriarcal, hay mucho que trabajar al respecto, no podemos bajar la guardia, se han conquistado algunos derechos, pero como decimos siempre, los derechos no se conquistan para siempre, hay que estar defendiéndolos todo el tiempo en la calle y día a día, porque si no se pierde lo poco que se ha ganado, ¿no? Sin duda. Y en relación a los derechos de las mujeres, sí tengo que destacar que en el ámbito de la salud, Rosario y Santa Fe son pioneras, son un ejemplo a nivel nacional. Ojalá eso mismo se trasladara también a los hechos de violencia, creo que no hay el mismo correlato. Y un dato interesante, y retomo lo que decías antes en relación a desdibujar o desintegrar, si se quiere, la grieta. Tenemos una Secretaría de Salud Municipal de un signo político, un Ministerio de Salud Provincial de otro signo político y el Ministerio de Salud de la Nación. Claro. En estos días se ha reunido ya el Secretario de Salud de la Municipalidad con el Ministro de Salud de la provincia, signos políticos opuestos, diferencias en muchas cosas cruciales, pero han decidido trabajar en conjunto. Me parece que eso es una gran noticia y la verdad es que auguro que en el ámbito de la salud, Ministerio de Salud de la Nación, provincia y Rosario, trabajen mancomunadamente por el bien de los ciudadanos. Debería pasar lo mismo en materia de seguridad, ¿no? Claro. No, pero en materia de mujeres que denuncian, ¿ustedes creen que tenemos ese problema todavía de mujeres que no se animan a denunciar? Sí. Yo creo que más allá de todo el trabajo que se está haciendo en esa materia, no bajaron los índices de femicidios. Lamentablemente. Por eso mencionaba esto como algo positivo que debería trasladarse a otros todo el hechos. Que falta. También hay una explicación, es un tema complejo, que en la medida que las mujeres, si se quiere, levantamos la cabeza, defendemos más nuestros derechos, salimos a la calle, nos manifestamos, pero la violencia machista se recrudece. Uh-huh. Lamentablemente eso sucede. Es un efecto medio psicológico. En la provincia de Santa Fe, la mayoría de las mujeres murieron a causa de un arma de fuego, sí. Por ejemplo. Sí, sin dudas. Bueno, allí, por lo menos es importante la visibilización en ese claro. sentido. No, ni hablar. Sí, pero no hay que aflojar lo que digo. Estamos, es que no pero hay también aflojar. Es verdad que para la denuncia la mujer necesita un acompañamiento. Es muy raro que una mujer vaya sola después de haber sido golpeada o maltratada a hacer la denuncia. Temas que hay que resolver, que hay que mejorar. ¿Lo han afectado, digo, como periodistas, que tienen ya el lomo curtido, ¿no? Que se sobreponen a situaciones muy difíciles de asimilar? A veces les ha tocado vivir situaciones tensas que ustedes se ponen mal, ¿no? Les afecta humanamente. Básicamente si son, si son menores. Claro. Si en una balacera está involucrado un menor, un niño. Este tuvimos chicos heridos por balas perdidas. Este año fue el año de los chicos baleados. Fue impactante a nivel nacional e internacional. Claro. Rosario, muchas de las historias se reflejaron en medio del mundo. Claro. Y son indignantes realmente. Y surgen aquí, lamentablemente. Sí, el famoso caso de la canchita Las Flores, bueno, con los chicos de Las Flores, que cuántas veces fueron vulnerados en ese caso. Yo estaba ahí, el padre estaba. Se acercó él solo a los periodistas a contarnos que había despertado, que estaba bien, que estaba jugando. Y casi nos ponemos a llorar con el hombre. ¿Cómo no? Tú te vas a involucrar vos y se involucra a toda la sociedad. Totalmente. Ese caso fue seguido por todo el mundo al punto de saber iba a evolucionar. Los menores te conmueven sí o sí, es imposible que no te conmuevan. 10 segundos cada uno, ¿qué cosas le han impactado, le impactan, pese a los años de experiencia, José Luis Juárez? Bueno, vos recordás que yo fui el jefe de homicidios de la ciudad de Rosario durante muchos años. He visto más de 1.200 crímenes, he trabajado. Y lo he tomado con profesionalidad, con mucha seriedad, pero lo que más me impactaba siempre era el tema de los chicos. Claro. Yo en ese momento tenía mis hijos que eran niños, y bueno, eso era lo que más me conmovía y me partía al medio. Trabajar casos de chicos y ver padres llorando, te contagia con el dolor ajeno, muy, muy difícil. Fabián. Sí, a mí me parece, yo creo que con un caso emblemático de la zona de Rosario, que es el crimen y desaparición de Paula Perazzi. Claro. Eso que no se resolvió, que parece que la justicia llega y después no logra, digamos,
hacer justicia. Y estamos hablando de un caso que involucra no solamente fuerzas policiales, políticas, personas con mucha influencia y se ve que con mucha llegada a ámbitos de decisión de la justicia para que no ocurra. Realmente es un caso que mientras no se solucione, todavía tenemos cosas que le debemos a la sociedad para poder solucionar los temas más claro, importantes, porque esa es justicia que no funciona. De lo impactante también el barrio de mujeres solas, ¿no? Cuyos maridos, parejas, fueron asesinados o estaban heridos, ¿no? Es un informe que hiciste. Sí, y también el tema de los chicos que quedan sin sus madres, claro, por haber sido sus madres víctimas de femicidio. Luisina, esto también vos lo cubriste, ¿eh? La sí, situación de mujeres solas, ¿no? Así es, sí, sí, mujeres solas, vulnerables, madres ¿esto te impacta? Muy jóvenes. ¿Te impacta? ¿Te hace replantear algunas cosas por allí de la profesión? Uno siempre se simpatiza, se sensibiliza y se empatiza con la persona sí, en ese estado. Me parece que es como una característica del periodista en general, uh-huh, tener esa empatía. Y la verdad que después no es fácil reponerse y darse cuenta lo que está pasando y lo que sufre otro, ¿no? Uno sí, lo comunica para poder que se mejore, ¿no? Tal cual. Lo impactante, lo que ha ocurrido, lo que recuerdes así, Florencia, en tu experiencia periodística. Sí, las historias de vida en general, las que están detrás del título de la nota de salud o de ciencia, son las que más me conmueven. Hay muchísima gente, por ejemplo, algo nuevo, digo, con enfermedades genéticas recién descubiertas claro, que no tienen en respuesta y que muchas veces cuando vos haces una nota periodística en la que habla el científico o se muestra el descubrimiento, sí, al otro día tenés el teléfono que te está sonando de madres o padres que te piden, por favor, si podés hacer ese contacto con esos científicos, a ver si apareció la cura o la solución para la salud de su hijo. Eso pasa muy a menudo. En el balance también, Carla Parodi, en 10 segundos, la sensibilidad digamos, me parece, a mí por lo menos me marcó mucho lo que fue Salta 21-41. Claro. Esa, digamos, trabajaba con los chicos en la radio en ese momento. Para mí fue un antes y un después. Claro, tenés que separar sobre la parte... Sobre todo para quienes estaban, los chicos de calle que estaban trabajando, los cronistas que estaban trabajando ahí, que estaban, digamos, estás a flor de piel. Esas cosas que pasan una vez en la vida, ¿no? Y que hay que ver la reacción de uno, ¿no? Bueno, y allí, discúlpame, pero se dio contención del Estado y se ofreció para los periodistas. Sí, contención psicológica para los periodistas. Sin dudas, sin dudas. Uh-huh. Chicos, les agradecemos en nombre de Plan A de haber brindado aquí en unos minutos su experiencia, el balance del año. Le habrán llegado a la mente tantos recuerdos, tantas cosas vividas en la calle, en las coberturas de tantos años de trabajo. Así que muchísimas gracias. Gracias. Bueno, Gisela, estamos. Volvemos. Con una movida solidaria. Sí, vamos a hablar ahora también de lo bueno que hay en la ciudad y con los rosarinos. Acercándonos a una fecha muy preciada, como es Nochebuena, Navidad, gente que la pasa mal y algunos que están dispuestos a ayudar. En instantes, pausa aquí, en Plan A.
maravillosa, inolvidable voz de la Negra Sosa, de Mercedes Sosa, parecía Charly García, este tema que estará resonando en todo el Parque Nacional del Monumento a la Bandera, mañana domingo, bajo el lema Canta Argentina, un llamado a la solidaridad. Bueno, vamos a abrir este espacio, en tiempos de Navidad, de espiritualidad, de estar con los que más necesitan, los más vulnerables. De eso se trata este bloque. Gisela, muy sentido, por cierto, y una linda convocatoria y una hermosa historia de vida. Sí, un trabajo que las acciones y organizaciones sociales vienen desarrollando desde siempre en este año que fue un año tan complicado. El rol, el tenderle la mano al otro, el acercarle un plato de comida, ¿no? Creo que es lo más importante. Bien, ¿cómo estás para cantar, Luisina Luli, el domingo? ¿Nos sumamos? Estoy más para escuchar que para cantar, decís? Pero no, seguramente me emociono y canto. Bueno, porque la convocatoria es a las 18, Jorgelina de la Torre. ¿Cómo estás? Y bien, muy... De Rosario Solidaria. Muy emocionada con este Canta Argentina. Sí. Fue una idea que tuvo la iniciativa Juan Carr en agosto. Nos convocó y dijimos, uy, no es una locura. Y bueno, a las locuras hay que ir para adelante. ¿Y de qué se trata esa locura? Y de homenajear, de celebrar la solidaridad de nuestro pueblo, que este año para nosotros fue impresionante. Hacía frío, tirábamos campañas, necesitamos esto y al otro día la gente estaba. Claro. Llamás, convocás donantes de sangre, al otro día estaban. Y siempre la gente está dispuesta a brindar algo, a compartir, a mirar a los ojos y nunca reciben a cambio ese abrazo que uno necesita darlo, nosotros como organización, al que viene, que nos trae algo, lo queremos abrazar y por ahí son tantas las cosas que te van llegando que te olvidas. Claro. Entonces, vamos a homenajear a toda persona, a toda institución que hizo algo, ese granito de arena para que el mundo esté un poquito mejor. ¿Y estamos todos invitados a cantar en el monumento, entonces? Todos, niños, niñas, familias, grupos de amigos, adultos. Claro. Que vengan con la lona, con la silla, con lo que quieran y con alegría para poder cantar. Todos. Hermosa convocatoria, que tendrá además repercusión a nivel nacional porque está con la cobertura televisiva para este gran evento en el Monumento. Y Lucas Maidana, ¿cómo estás? Bien. Del Movimiento Acción Solidaria. Exactamente. Una historia de vida notable, de un pozo profundo en el que caíste. Contanos brevemente, Lucas, ¿qué pasó con tu vida? Prácticamente no es un caso más del mío, hay muchos más y más complejos también. Claro. Simplemente fue un momento que uno se siente mal en la vida y cae en una depresión. Claro. Y bueno, ¿y terminaste uno de los tantos problemas? Sin laburo, sin alejado casa, de la familia. Sin familia. ¿En la calle? Prácticamente. ¿Y dónde estuviste ese tiempo? Mi casa fue la terminal de ómnibus. Mm. Ahí dormía, ahí comía. Ahí. Claro. ¿Y vos cómo estabas? ¿En una depresión, sin ganas de salir? Sí, sin duda. Es que aparte, una vez que estás en esa situación, no hay otro camino más que la calle, porque estás sucio. Claro. No te bañás. No tenés recursos. No tenés un peso. Estás mal y la gente como... hoy en día es diferente, pero te ven en esa situación y poca gente es la que... Claro. Evita, claro, se corre, claro, no va al encuentro. ¿Y tu familia en ese tiempo? Ellos no sabían en la situación. Ah, en ¿te alejaste? Claro, me alejé. Claro. ¿Y qué pasó en un momento? ¿Cuál fue el clic? El clic fue Movimiento Acción Solidaria. Uh-huh. De esta gente que nosotros hemos tenido aquí, como Jorgelina, como otros movimientos que van a la búsqueda, van al auxilio de la gente que está en calle, en situación de calle. Exactamente. Con un plato de comida, con... una pregunta. Es lo que nosotros decimos hoy en día. El plato de comida es una excusa para arrimarnos a la persona que está en situación. Bien. ¿Qué situación? ¿Qué vida, no? Sí, qué vida y cómo él pudo transmutar una vez que logra salir de esa situación, seguramente con esfuerzo y con mucha ayuda por delante. Hoy sos un voluntario que volvés del otro lado a intentar ayudar a los que también lo necesitan. Por supuesto que sí. Bien. Y me llena el alma hacer esto. Claro. Escúchame, Lucas, y en esa situación dramática, ¿vos cometiste algo de lo que te arrepentís hoy día? Esto, no. Digo, como no, para... No, no. No, bien. No. Y saliste en función de esta ayuda. ¿Y cómo te agarraste nuevamente a la vida? ¿Cómo te aferraste? ¿Qué comenzaste a hacer para estar hoy así, en la tele? Volver a
conectarme con mis afectos, ¿y el laburo? Con gente. El laburo también, obviamente. ¿Tenés tu propio dinero hoy? Por supuesto. ¿Y qué haces? ¿Qué volviste a hacer? ¿A trabajar? Es lo que dignifica a uno también, trabajar. Claro. Uh-huh. Hoy, tengo poco trabajo, pero mi tiempo lo ocupo más que nada a la acción todo solidaria. Esto. Exactamente. ¿Pero sos cocinero? Yo soy cocinero. ¿Eh? Sí. Lucas, ¿tenés familia? Familia propia, claro, no, pero ¿sí? Tengo hermanas, hermanos, padres. ¿Y esos que dejaste, de los que te alejaste, qué pasó con esta nueva situación de Lucas? ¿Volvieron? ¿Los volvés a tener contacto? Prácticamente cambié de vida. ¿Ah, sí? Sí. Uh-huh. Ahí quedaron allí. Sí, están, pero no. Prácticamente mi vida hoy es nueva. Claro. Es nueva. ¿Viste? Me rodeo de otro tipo de gente. Y gente, cuando te encontrás con gente en situación vulnerable como las que viviste vos, ¿cuál es tu mensaje? ¿Cuál es mi mensaje? Que si hay voluntad se puede salir. Es la voluntad. Sí, sin dudas. Por las cosas que te pasan en la mente, veo que hay unas lágrimas al borde, situaciones angustiantes. Sí, Lucas. Sí. Pero se puede. Se puede, claro que sí. Claro que sí. Bueno. La ayuda está, se puede. Si uno tiene voluntad real de salir, se puede. Te felicitamos. Muchas gracias. Lucas, adelante. La solidaridad también de Jorgelina, que se impacta por esta situación. Esta historia de vida de Lucas, que ahora contribuye a acercarse a aquellos que están en un lugar sin techo, pidiendo un plato de comida y alguien que los escuche. Éxitos. Y éxitos en la convocatoria para mañana domingo, Jorgelina, a las 18 en el Monumento. Exacto. Todos a cantar y vamos a estar abrazándonos, mirándonos a los ojos. Bien. Y creyendo que estas acciones sirven y empoderan para construir una mejor Argentina. Perfecto. Éxitos en la convocatoria. Gracias, gracias, Lucas. Gracias. Punto final, pero hay una mención especial porque integrantes como Lidia Sanfilippo, productora ejecutiva, creadora de Plan A, también Fabián Escabuso, periodista y productor, señalados por el premio Madre Selva, elegidos para recibir entonces esta congratulación, este galardón. Madre Selva, los premios, saludos a Valeria Montefiori por este mimo. Sí, sí, mañana. Mañana domingo a las 18 horas en el auditorio del Distrito Sur. Sí. Los dos compañeros, entre otros referentes de la ciudad. Por supuesto. Y estaremos allí colaborando también. Sí, sí, estaremos acompañando. En una tarde de domingo también con premios y con gente interesante. Gracias, Luli, por la visita. Gracias por invitarme y felices fiestas. Por supuesto, extendemos. Feliz Navidad para todos. Gracias por estar allí. Felicitaciones a estas movidas solidarias. Y sean felices. Gracias por estar siempre con Plan A.